¿Caramán? 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 Buenos días. Buenos días. ¿Madrugaste? Cada minuto que paso contigo es importante para mí, Elif. Para mí también. ¿Dormiste bien? Hace mucho que no dormía tan tranquila y que despertaba feliz. Yo también. ¿Qué pasa? Tu mirada se oscureció otra vez. Caramán, mi mamá se pondrá furiosa cuando Nazli le diga. No te preocupes de eso ahora. Siéntate y desayuna primero. Alimenta tu prak. Después iremos a contarles a todos lo nuestro, ¿de acuerdo? Pero, Caramán, no me siento cómoda en esta situación. No digas nada. Muy bien. Jugo de naranja recién exprimido. Qué amable. Vas a terminar malcriándonos. Debiste haberme despertado. Lo habríamos hecho juntos. ¿No te gustó? Por supuesto que me gustó. Sería igual de feliz aunque no tuviéramos nada de comer. ¿Qué pasó? Oh, está pateando. Dame tu mano. ¿Lo sientes? No. Ay, ahora. Lo sentí. Estás saludando a tu papá, ¿eh? Es un milagro. Lo sabes, ¿verdad? Lo sé, pero... ¿Pero qué? ¿Qué pasa si las cosas no salen bien? ¿Qué pasa si toda esta felicidad se termina algún día después de casarme contigo? No terminará, Elif. Estamos recién comenzando. Aquí estoy. Confía en mí. Caramán, el problema es que no puedo dejar de pensar cosas. Tienes que estar tranquila, todo saldrá bien. Ahora, vamos a contarles a todos lo que está pasando. Toda tu familia se opondrá. ¿Puede ser? Elif. Tú y yo vamos a envejecer juntos. Vamos a tener muchos más bebés. El mundo entero se abre para nosotros. ¿Será así de fácil? ¿Lo será? Ahora que viniste a mí y me dijiste que me amas, todo será más fácil. Eso es, está progresando. Esta vez no lo esperabas, reconócelo. No es tan vulnerable como usted parece, señora Daphne. ¿Te dolió? No, sigamos practicando.
primero vamos a tu casa? Sí, pero preferiría hablar con mi mamá a solas, Caramán. No te puedo dejar sola. Caramán, por favor. Solo Dios sabe lo furiosa que debe estar. Además, puede que te diga cosas muy desagradables y no me gustaría. Déjamelo a mí. No me gusta la idea. Sé que estás pensando muchas cosas. No te preocupes. Escucha, hoy estuvo mejor que ayer. Y mañana será mejor que hoy. Es muy extraño que mi suegrito no beba café. Bien hecho, Elif. Nos robó la paz de esta casa. Ay, Shukran, por favor. Ay, Meryem, sé que no me debo meter, pero hay tantos problemas y todo es por su culpa. Dime por qué motivo fue que dejó a Kerem. Cuéntame, yo guardo el secreto. No lo sé, Shukran. Ve y averigua tú misma si quieres saber algo. Cada vez se parece más a su madre. No sabe quién es la señora de esta casa. No sabía que hoy vendrías a casa. Pediré que te preparen un café. Gracias, Shukran. No es necesario. Buenos días. Buenos días. Hola, Caramán. Buenos días. Vine para contarles algo importante. Hijo, si se trata de Kerem, debes saber que ya no está con Elif. Ella no quiso aceptar el compromiso. Lo sé, papá. Les iba a contar algo relacionado con eso. Tienen derecho a saber. Bueno, Elif y yo nos casaremos.